pasó, pues? ¿Qué puchica le pasa, eh? No, hombre. Así trae los bolsones de los ojos, mire. Es que me estaba desvelando. No, no, ¿qué? A mí usted no me late. Usted, vos lo andamos. Tampoco, eh. No, me estaba tomando unas clases de yoga para estar fuerte, para ser el mejor capataz de estas tierras aquí. Ahí se ve. No, pero mire, yo no sé si ha estado enfermo o qué, pero que la verdad sí, no he estado. Sí, estaba bastante enfermo también. Ay, con razón, entonces. Usted no sabe nada, ya. Ya, va, que no lo eligieron. ¿A usted no lo eligieron, sí o no? ¿A usted no lo eligieron? A mí frente, me están esperando. Frente de usted tiene al nuevo capataz. Aquí lo tiene, ve. Sus órdenes de mi capataz. El pernil parejo sirve. No, que no va a servir para eso. Le estoy diciendo. Lo tiene. Pero mire, pero que bueno, la verdad, ahorita no soy yo el capataz. ¿Va? ¿Va? Es que están esperándome a mí todavía, me están esperando. El don Carlitos eligió a Darwin. ¿A Darwin? Sí, pero a usted lo están esperando, va. Quiere decir que yo creo que ya desde una semana tiene un montón de ropa sucia ahí. ¿A usted lo están esperando? ¿A Darwin? ¿A Darwin? No, tampoco. Mire, cuando nos presentamos en el Carlito, hasta patadas me agarraron. Y se dejó. Ay, como eran dos contra lo mío. ¿Para qué no le dieron más duro? Ya, pues, y lo quiero poner al tanto de las cosas. Sí, porque yo me... Porque si ya se va a incorporar aquí conmigo, yo lo quiero poner. Por eso, póngame al tanto, porque no me voy a dar con la papaya ahí para adelante. Mire, ven, supuestamente, don Carlos, y el propio maitrón, don Varela, una gran devanada a Carmen. El maitrón. Pero don Carlos lo ha declarado porque desaparecido, como que está. Ah, entonces. Y. Se desapareció. Y mire, pues. Y. Pero. ¿Y qué pudo pillar ya tanto? Que el maito está vivo. Y pero. Conmigo ha platicado y ya hicimos unos tratos allí. Y él me va a dar el puesto de este capataz. ¡No! ¡Carmelo! Y después pásenmelo a mí y yo me voy a quedar. Pero don Carlos Antonio y otra gente no saben que Carmelo está vivo. Y yo ahorita, yo a Carmelo me le he hecho el así, ¿verdad? El aguambado. Ajá. El aguambado. No tanto así, ¿verdad? Pero yo me le pasaba enfrente de él y todo eso. Yo no le he mostrado ninguno, pero yo sé. Y mire, pues, me ha hecho lo que me ha ofrecido es el puesto de capataz. Por eso le digo que aquí enfrente lo tiene. Ni llega, pero ni a zorro. Ni siquiera a lechuza. ¿Qué ha hecho bien, pues? Hoy se dedica a otras cosas. Además, así como lo oye. Puente, suelte la sopa, pues. Es que mi mamá mía, que esté por ahí. Ah, tampoco. Ni que fuera fantasma, si fue Lula. Así como lo oye. El Lula es diferente hoy. Ya va a decir no que quitó los dientes y se puso ahora dientes normales. Es que milagros tampoco no han pasado, Milagros no, han pasado. No, yo sé. Pero incorporémoslos a la andada, pues. O sea que, como quien dice, usted, ahorita viene, Vengo como papel, bon. Cherche. En blanco. Ah, vale. Esperando a mí es donde fuera y hoy mi venganza es se van a venir o se va a dar bien, pero que hoy se llegó el día de ella, de ellos dos, sea quien sea, de dar bien o de la de mí, hoy como quiera me voy a vengar de ellos supuestamente dirán que yo no estoy y yo aquí ando, por eso ando vigilando solo en el monte, me mantengo hoy. Porque de todas maneras hoy mi venganza es el último y yo dije que sí, me voy a vengar, sea con uno, sea con otro. Por el modo de que hoy se va Noemí o se va Darwin. Y como dije, mi venganza hoy está al último y a como yo pueda aquí voy a vigiar hasta la hora que ellos pasen ahí, porque no estoy vigiando para allá.
quiero ver porque no me vaya a pasar. Porque ahorita digo la venganza. Pero me toca andar vigilando y andar en el monte porque mucho lo que me han hecho, pues hoy sí me voy a quitar con ellos. Sea con uno, sea con el otro. Y por eso ando que nadie me vaya a ver. Porque supuestamente dirán que yo estoy murido, pero no. Yo siempre estricto, pero lo único que tengo que esconderme bastante. Están las cosas, voy para andar caminando aquí. ¿Está serio entonces, pues? ¿Está serio? ¿Está serio? ¿Está así, va a estar de feo? Yo les digo que toda la gente, todo, bueno, no toda, porque yo ya me di cuenta por unos medios que... Ay, perdón. Por unos medios que yo tengo ahí, va. Me di cuenta. ¿Tienen contactos? El huelule, bueno, sí lo penqueó y todo, pero se hizo, pero no lo mató, va. Pero está vivo, pues. Tampoco, ¿eh? Así como lo oye. Qué hora de venir, ¿verdad? ¿Qué onda? ¡Ay, qué bien hecho, eh! Qué responsabilidad la que tiene, ¿verdad? Ay. Del trabajo que tenemos, ¿verdad? ¡Carmelo! ¿Cómo lo pues sí, chucha? Pero mire. ¡Túndale! Pero mire, qué tarde viene, mire. Y no sabe qué trabajo que tenemos nosotros. Usted es el que viene tarde, ahí venía yo ya, mire. Yo que Dios, que estoy trabajando ahí. Ah, sí, escondido, estaba trabajando. Tampoco. Usted no tiene responsabilidad de nada, ¿verdad? Y no, aquí estoy, pues. Pues sí, pero tarde, mire la hora. Pero aquí estoy. Está bien, entonces, viene decidido al trabajo. Ay, ¿por qué no, pues? Ahorita venimos con todo, wey. Pues sí. Venimos decididos. Pues sí, porque yo confío con usted. Y yo con usted el trato que tenemos del trabajo. Pero sí, hombre. Yo por eso. Pero me echó ahora la mano, era que resultó usted ya con otro. Pues sí, porque sí que vaya el trato de nosotros, va, porque vamos a trabajar bien. Va a ver que cómo sale el trabajo. Vamos a trabajar, pero de chulada, ¿sí o no? Pues sí, hombre. Sí. Bueno, es que yo estoy con usted, ¿verdad? Que estamos trabajando juntos. Y bien sabe, ¿verdad? Que solo de yo a usted estamos. Por eso, me entiendo. Vamos a... Porque, vaya, usted ya bien sabe, dice que, o no sé, ¿verdad? Que yo, por lo menos, estoy murido, dice ahí. Mm-hmm. Y a eso queremos llegar, y a eso quiero llegar pues yo. Pues sí, entonces, ¿verdad? Solo... Usted lo sabe, ¿verdad? Que usted me ha visto. Y no ah, había... y usted me contó. Ajá. ¿Usted me contó? No, hasta ahorita le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué no me dijo antes? Ah, que como eso no me puede andar diciendo. ¿Y por qué no? Y esto me está pidiendo compromiso y que yo confíe en usted y ni siquiera me contó a tiempo pero lo que había pasado. Pero recuérdese que yo tengo desconfianza. Ni me contó a tiempo lo que había pasado siquiera. Pero yo ahorita me di cuenta. Es que yo ahorita yo no le hablo porque yo no entiendo. Haga lo que vaya para allá ese, mire. Va, entonces estoy... déjeme que platique con él entonces. Va, al mando a ver. Usted no me dijo nada. No, yo me di cuenta por otros medios que usted ya estaba muerto y que a unos sopes le andamos jalando las orejas. ¿Qué? No, tampoco, va. ¡Mencho está muerto! Yo va a andar hasta los pandidos, mire. Usted no me dijo nada. Ya. Menchito está muerto. No, tampoco. Sí, pero ya tampoco. Revivió, Juan. Ya, tampoco, ya. Porque mire. Y este, entonces, ¿ah? Sí, mire, el puro hueso. Así es de que usted no me esté diciendo, ay, viéndolo bien, me he hecho hasta que le tocan las varillitas aquí, mire. Mire, el puro. Es que solo muy hueso anda. Y anda helado. ¿Y este qué le pasa? Espérese, pues. No, yo estoy desconfiado en eso. Espérenme, pues. Bueno, y usted. El puro, déjelo, pues, déjelo. Mencho, ¿qué diga? Pero mire, usted es un gran desconfiado y quiere que yo confíe en usted y ni siquiera no, me contó. No, pero vaya, la confianza la tenemos entre los dos, vaya, porque yo no le dije. No, así es de que hoy, si quiere que yo trabaje con usted. Mi amor, morcilla y usted. ¿Ah? Mamá mía, va a ser bulla, vieja. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? Porque ando de careta aquí, poniendo las palmas. Estoy mirando de arreglar. Dice, tiene que ver si me estás de ella, ¿y qué? ¿Eh? ¿Por qué? Aquí lo veo, ¿eh? Ah, yo también. ¡Anda!
Yo también te veo. Esto... de espalda. Ay, mi amor, ya lo petamos sin querer. Que ay, mi amor, ¿qué era que está? Sí. Mire que él termina de limpiar aquí. ¿No? Si quieres pique toda la leñita del gato, porque ya no acabó lo que estaba. ¿La leñita o la leña? Leñita, mi amor, se me trabó la lengua, siento andaba con la boca. Ah, bueno. Así píquela bien. Para juntar fuego para más tarde coser cafecito. Ah, ¿primora no va a coser? No, creo que hay unos cocidos todavía, no pueden estar desperdiciando, mi amor. Ah. Que nosotros no desperdiciamos. A pesar que gana un poquito más, pero hay que cuidar el dinero. ¿Vos querés aquel baby daddy? Digo, aquel volado. ¿Cómo? Es que yo no sé por qué malo la palabra. Pijama, se llama, mi amor. Ah, pijama. Sí. La pijama. Aquí, ay, qué aquí. Bueno que el patrón le dio el día de ahora, ¿verdad? No me lo dio. Usted lo tomó. Me dio el día de descanso. Por eso el día de ahora descanso, es que usted no es nada, mi amor. Sí, mi amor, pues. Necesito que así vamos a disfrutar aquí en casa, miren. Haciendo siempre lo que hacer, este. Sí, claro. ¿Cuánta leña nos faltaba? ¿Qué es acomodar, mi amor? Este, ¿qué, mi amor, todo eso? Pero... ¿qué, mi amorcito? A mí me va teniendo más o menos ahí en el trabajo, pero ahí vamos, pero... eso es lo bueno. Porque estoy tan pro, si me pongo las pilas, me dijo don Carlos. Ajá, ¿me va a subir el sueldo? Ajá, me va a subir. ¿Está subiendo el sueldo? Sí. Ay, qué lindo, mi amor. Pues si así ya compramos más cositas que necesitamos aquí en el lugar, mi amor. Espérate, mía, porque... ¿qué le pasó? Suéñalo conmigo. Fíjate que... te quiero decir algo, ¿no? Dígame, o sea, mi amor, estoy ¿te acordás todo el, ¿te acordás el té que me hizo aquella vez? La suegra. ¿Tu mami? ¿Cuál de todo, mi amor? ¿Mi mamá? ¿Cuál le ha dado mi que...? No, hombre, ¿qué me hizo de cáscara de piña o de piña? ¿De piña? ¿No? Ese, de piña. ¿No? Ah, ¿de piña? Ajá. Sí, mi amor, me acuerdo, ¿por qué? Fíjate que ya no como perro. Ya te lo quería decir, que... sí. Me había entrado una ansiedad de tomar. ¿Será? Sí, de tomar. ¿Será? ¿Y será? Yo no sé, yo no puedo decir algo con este. No, por eso será que serán esas. Sí, dos. Necesito un té de piña. Fíjate que aquel día que yo venía para la casa, ahí la mía, ahí el de don Orlando, ahí por ahí. Ah, sí, 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 Esperanza, sí. Ya ahí, ajá. Este, la señora ahí, que vende fruta. Sí, allí, este, vende piñas. Hacia las piñotas galanas para fresco. De allá de los naranjos, las trayas a las piñas, todo eso, las frutas. Sí, sí, sí. No, tal vez no vas. Compraste una piña y te traes. ¿Quieres que sí? ¿Y ya tenerla? Yo voy a traerla allá adentro. Va a traerla allá adentro. Ahí en... ¿cuánto agarro, mi amor? Ay, yo no sé cuánto ahí. Vaya, ahorita voy a agarrar lo que te deja. Pues sí, y, pero sí me lo hace, amor. Ahí voy a agarrar, mi amor. Ah, va, está bien. Sí, ahí mismo le dejo el dinero. Va. Entonces. Mire, me dan ganas de traer este mango, si hay mango verde, porque aquí van a tocar mango verde. Usted no tiene una manzana, si o sea yo. ¿Sí? Vaya para mamá. Ya vengo, mi amor. Ay, Pedro. Ya vengo, mi tesorito. Ya ven. Va, está bien, mi amor. Ay, mi amor. Hay que me cuidar. Sí, bebé. Buenos días, tiene cara de decir buenos días todavía. Venga, ya. Por todo viejo yo de pegote. Ay, bien poniendo la cara. Es que en un carlito que yo sí soy mejor ni trabajar por él. Pero gran forro tiene. Espera que yo lo llegue allá. Me voy a quitar todo lo que ha hecho. Maldito que. Y la mujer, buenos días, buenos días. ¿Cómo es la gente? Digo yo. La gente al enfrente de uno buena onda, pero después. Y ese discutido viejo, ¿cómo era conmigo? Y hoy, el capa está dándome orden, viendo que yo gano mejor que él, pues. Pero bien. Yo esto lo voy a arreglar, de una de otra forma lo voy a arreglar. Sí, ya, corazonado.
llegar a agarrar ahorita.